Okay, what's up, everybody? It's Arturo Chacon from TAC. I was sport fishing. This is episode number two. Last night we actually went out to we went out fishing at night, and we were targeting cubeta snappers. We like to go at night because we've been having really good luck with the big snappers at nighttime. So we did pretty good. We caught two big snappers. We're gonna grill them right now, and we're gonna teach you a couple of Baja recipes. So we're gonna cook it our style, and hopefully you guys like it, enjoy it, and we're about to have a feast. Okay, so this is the cubeta snapper actually that we caught last night. I think it was, ¿quién agarró este, Felipe? Este es el que agarró el David. Is this the lightest one? Yeah. Okay, well, David is the one that caught this one last night. Felipe caught another one, and I caught the biggest one, but he got away. Mira, oh, se mira. No, God, please, no, no, no. I actually released it. So, Samuel, he's the chef. He's actually, he does this for villas, and actually he works on our yachts as well too. So he's gonna be actually cooking this in a few different styles so that you guys can cook it like this back home. So this is a show on how to cook, I mean how to catch and then cook your cubeta snapper in Cabo San Lucas. Okay, so what we're doing right now, he actually put a couple of ¿De qué chiles son esos, Samuel? Chilancho y chile guajillo. Híjole. That's guajillo, that's chile guajillo. Chile guajillo is actually pretty good for a lot of different recipes for seafood. We're putting chile guajillo, three cloves, or ¿cómo se llama así? You know? Cloves of garlic. And then we're gonna put salt and pepper. And we're gonna be using these to actually put it on top of the, to marinate the snapper so that we can put it on the grill. So that's our secret sauce. Don't tell anybody. Estoy fileteando para zarandearlo, okay. Para hacer el zarandeado. So lo va a abrir así, ¿no? Sí. So what he's doing right now, he's gonna open up, because it's so big. We're gonna grill it, and he's gonna open up this one with the skin, and then he's gonna marinate it, and then we're gonna grill it like that. Like a little butterfly. ¿Ya quitar los huesos? ¿O así lo voy a dejar? Nada más este lo voy a quitar. Qué chula. Ahí está, ponle chile. Ponle un poquito, ahí está. ¿Tiene algo para embarrarle ahí? ¿Una cucharita o algo? La brocha. Mágica. Sí. Ahí está la brocha también, esa. Una cuchara. Bueno, la mano. ¿Sabe, chef? ¿Sabe? ¿Sal? ¿Sal? Más.
Ahí está. That's only the aquí. Tail of the cubeta snapper we're about to cook. Ahí está. I'm gonna put it on the grill. Ahí está. We're marinating a little bit. Ahí está. So that it can go right straight to the grill. Sí. Este es para hacer un pescado zarandeado. Ahí está. Échale, qué? Échale. Samuel. Samuel. Okay, so we just got this thing. It's huge actually. But it's made pretty well so that when we put this on the grill, it doesn't stick to the grill. And when we flip it, we just flip it like this. And it makes life really easy. And he makes this to be perfect, okay? So right now what he's gonna do, we're gonna use the tail to grill it, and then he's gonna make some like fish fingers with this stuff, and he's gonna get the ribs as well and a few other cuts out so that he can actually grill the other side as well too. We're gonna be doing some grilling and some frying as well. Que no? Sí. So the way he's cooking it is actually the Baja style. Awesome. Yeah. It's tacos Baja style. Yeah. ¿Tú sabes filetear, Oscar? Sí. Esas son las costillitas, ¿no? Parte de las costillitas. Sí. So that's part of the ribs of the pargo, and you can actually, instead of throwing them away, he's gonna make a recipe with it. He tries not to use every single part of the fish. ¿Cuchillo? ¿No es el cuchillo de steak? Sí. Ahí está. Esto es parte de la sangre. Hey. Y aquí está el cuerito ya. ¿Lo tiramos o lo puedes freír? Hacer cueritos, pero hay que quitarle la escama. Ya. Zarandeado. Este es un pescado zarandeado como el que hacen aquí en la Baja California. Es parecido a, casi todos tienen la misma forma, la misma manera. Vamos a poner sal, el chile. Lo ibas a pegar. Felipe, ya necesité que te ayudara. Ya no. El adobo. ¿Sí? Este es un adobo natural, pues no tiene ningún tipo de preservativo. Put it up on the grill. We're gonna be putting it on this grill so that we can flip it really quick. Hay que mover la brasa. ¿A dónde? Hay que moverla. Lo acabo de poner. Sí. So we just put it on the grill. We're gonna be using this thing so that it can be easy to flip it. We're gonna give it about like maybe 5 to 10 minutes on each side. And then flip it over. ¿Qué, unos 5 o 10 minutos por lado? 5 o 10 minutos. ¿Verdad? Ahí, pues, sí. ¿Esto qué hacemos con ahorita eso? Me lo llevo yo. Ok. Eso. Es para hacer el pescado capeado. Los dedos de el Baja style. Sí, sí, has comido. Flipped it right now and it's sizzling and it looks actually already delicious. We're gonna make sure this is crunchy, which is the skin.
esta naranja huele bien rico también. Some fish fingers with it, which is flour, some spices, and water, and that's pretty much it, you know? Uh-huh, sí. So that's what he's gonna do right now. Todo esto, he's todo... gonna make some taquitos, sí. Fish tacos, the Baja style. Sí, Baja style. Todo Baja style. This is the whole Baja, is the one that aquí está, mira. Ahí lo voy a poner, sí, el pescado ese. Ahorita lo vamos a poner aquí en la mesa. No worry about it, I'm here. ¿Vas a poner los tacos de allá o qué? Sí, ya. ¿Ya le diste una vuelta? Ya, ¿lo traigo para acá? Sí. ¿Dónde lo pongo? Lo vamos a poner en un... Se cocina rápido, ¿no? Sí, este es bien rápido. El pescado adentro no debe estar bien cocido. Como tres cuartos. Sí, adentro el pescado todavía está crudo. Sí. Pero ahorita que te lo muerdas ya se coció. Porque sí, porque cerrado. Sigue el aceite así. Cerrado ahí, pues. Así es. Si lo dejamos mucho, luego queda seco. ¿A qué temperatura tiene que estar el aceite? Aquí el aceite es... When you do it like this, you have to make sure your oil is really, really hot. Sí. No hace lo de la aquí podemos medir la temperatura, pero con necesidad. So that when you actually fry it, the outside is really well done, but the inside is actually a little bit still kind of raw. But it tastes pretty good because it's fresh. Okay, so we actually grilled this for about 30 minutes, like 10 minutes on one side, 10 minutes on the other side, and then we flipped it a couple times again to make that 30 minutes. And it should be done, nice and juicy as well. Igual este. No se tiene que despegar. Cuando ya lo vas a servir o lo vas a sacar de aquí y levantas esta, no se debe pegar en la carne. Solita es. No, ahorita quedó más o menos, pero mira. Okay, so what he was saying right now is that actually when you're cooking it like this, and when you want to make sure that it's already fully cooked, and if you know that it's fully cooked, if you actually open it up. And you don't see it all stuck on the grill. So it actually, we did pretty good, I guess. Yeah. Vámonos. Una de las características de estos tacos en Baja California es que te los tienes que comer al momento de hacerlo. ¿Eso? Pruébalo. Ah, pues hay que hacerlo, pues. No, pruébalo, sí, por eso. Pruébalo. ¿Caliento tortillas o qué? Okay, so he says that as soon as you cook them, you gotta give them a try. So let's give them a try. They're super hot right now. No, pero habías agarrado uno de la esquina. Agarró el que salió del aceite ahorita. ¿Se pasó, no? Sí. Ah, he said try the ones that just came out. Don't do it because you're gonna burn yourself. No, it's actually pretty good. We're already tearing it up. We got some off the grill, which is just falling apart by itself. It's really tender and juicy.
And then we have these ones with this the tempura ones. They're delicious. He made actually a couple of salsas, and they're actually out of made of ¿cómo se llama? Chile de árbol, ¿verdad? Sí, chile de árbol. Tree chilies, I guess, but they're pretty good. They're spicy. Chile seco, ese. Chile seco. Agarra. Okay, so he's gonna make this one right on top of the charcoal. It's already red hot. We just took all the little ashes from on top of it, and then he's gonna lay it right on top of the. Esta es una. Todo esto es una preparación típica de aquí de la Baja California. Es gastronomía o cocina o de aquí de la Baja California. So this is the Baja California style. This is actually what a lot of people have done here for generations and generations. You don't leave anything to waste, and that's how he's gonna cook that that head of the red snapper that we found. He says that in a lot of places here in the Baja, they use banana leaves. They wet them up and they put them into water a little bit, and then once they put it on top of the grill like this, they cover it up with banana leaves. But he's gonna use aluminum foil. He's a little bit more modernized. Okay, so he just covered it up with aluminum foil, and he's putting a couple of coals on top, and we're gonna wait for a few minutes till you get done. Minutos. Like 10 minutes, 10, 15 minutes, and it'll be done for us to have a couple more tacos. Okay, so he just removed the aluminum foil from it, and we're gonna take it off the grill now. It should be good to go, and we should be able to make a couple more taquitos. So let's show you. Los dientotes, los vampiros, la madre también. Y estos vampires. Más grandota, más bonita, pero ahí está. ¿Me ves? Mira, esa con un tenedor. So supposedly he says that all we gotta do is just grab a fork and dig in. Yeah, mira, está cachetón este, ¿no? Mira. Look at all these meat. No, 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 then this is the hot sauce he's been making, really good. These are taquitos Baja style. It is really, really good. Lo que vamos a hacer aquí, este. Échale a eso. Es un platillo bien típico de Baja California que viene siendo casi lo mismo que un sashimi. ¿Como sashimi? Igualito. ¿Pero es crudo? Es crudo, sí, igualito, te lo vas a comer, pero vamos a usar. Crudo, we're gonna be crudo. Vamos a usar la yuso cochó que compramos en la mañana. Esta es una salsa, te voy a explicar, de chiles jalapeños rojos con azar de naranja. El azar de naranja es la flor que dan los árboles de cítricos
cuando entra la primavera da una flor blanca bien bonita. ¿Cómo se llama? Azar de naranja. Azar de naranja, pues, no, pero la salsa. Este se llama yuzu cocho o. Yuzu cocho. Okay, so he's gonna be naranja. Using this one. He says we're gonna eat like sashimi style, which is gonna be raw, and then we just bought this at the store. It's called, ¿qué es? Sucho. Yuzu cocho. Yuzu ocho? I don't know. Cocho. I don't know if I'm saying it right, but that's cocho. This is what it is. And you can find it in an Asian store, I guess. Exports, que no, or import. Y la técnica es lo mismo que el sashimi que hacen los japoneses. Están matando el pescado en la mesa y te lo están sirviendo. Es lo mismo que hacemos acá en todos los de la costa y eso. Sí. Nada más que nunca nadie le dio esa importancia, ese auge de todas estas cosas. Y ahorita comida francesa, la pizza, los italianos y... ¡Que me afloje! ¡Para que se la afloje! ¡Salud! ¡Thank you very much, David! ¡Salud! ¡Dos vampiros! ¡Dos vampiros! ¡Dos vampiros! ¡Se transforman los dos! Now you're not so cold, right? Yeah, it's not cold anymore. Tenemos la otra, ¿te acuerdas la verde? Sí. La verde es hecha también con la flor, con el azar de naranja. Este, ahora blush se llama, ¿no? Ahora blush se llama. A ver. ¿Los tenedores? Sí, sí, sí. Mira, te está amenazando, Felipe, con el habanero. Espantamayate. Esa salsa, me acuerdo. El ángel andaba contento con esa salsa. El ángel. Pues sí, es cierto, faltó el ángel. No, es que tenía cita con sus hijas. Aquí cuando tienen cita. Dale, sí. Felipe, ahí está, hombre. ¿Quieres ser tú? Con el tenedor, con sí, el tenedor. Sí. No me pasé, te vas a enchilar. ¿Demasiado? No, me aguanta. ¿Échale más limón o no? No, no, agárralo así. Si quieres con la tostada, pero pruébala así crudo para que sepas la diferencia de uno y de otro. Mira. Prueba la cruda. ¿Está bien así, sashimi? Este es diferente. Muy bien. Sí, este es diferente. Ahí está. Sí. No, es que el habanero está cabrón. Póngale de aquí. Ahí está, ponle de la roja, güey. Ponle la otra para que. Esta. Mira, güey. Es algo picoso, pero lo. Pero medio dulce, vean. Lo puede sostener en la boca. David, try that. Sí. Prueba. It tastes like citrusy. But kind of spicy, yeah. He says this spice is made out of ese es con salsa de citrus, de chile de árbol del seco. Ese es con la de naranja. Este lo vamos a echar con esta. Este es diferente. But I think he gave you the other one. Try this one. Is it spicy? No. Yeah. They sell it at every store like a whole fish, but it doesn't look fresh like this. You see the eyes are all special. No, yo se me que tú vas a estar paseando. Tiene que ser allá y de lugares, gastronomía de ahí en el hace diferente sellado como a la sal, sellado diferente, dile. Salina Cruz, Oaxaca. But he says that those are made here, though. the company, it's here. A ver, ¿quieres probar uno con este? But I go to a store here where I get all this stuff. And with that, with the same writing. Yeah, and at that store they sell that what's it called? Espérame, que no lo haga. That sesame seed, spicy sesame seed. Okay. And that one, the so one they. Sesame oil. Yeah. Right. Ahora. Sabe como aguachile así su dulcecito. Like fish. Yes. Soy sauce and cheese. Aquí no hay salsa de soya. No, not with the special sauces, but it's been
Yeah, soy sauce, just traditional. Now with these ones are a little bit more. No es ni de jurel, ni de pargo, ni de guachinango, ni de atún. No, es de cabrilla. El de aquí de la Baja California. Hello. Sí. No, los burritos son de Ensenada, Baja California. De ahí son los burritos. Pero Timón, ¿qué onda? ¿Cómo? Sí, ¿qué onda? Sí, que a lo mejor sale abrazado aquí contigo. Acuérdate, estamos haciendo gastronomía de, la, de las costas de la Baja California, pero del lado del Pacífico, no, del, este no tiene que ver guerrero, nada. No, no tiene nada que ver. Porque allá de aquel lado está Sinaloa, Sonora, este, Guaymas, todo eso es el pescado, ¿no? Escuchando tequila, ¿qué onda? No se lo pego. Ok, ahí está. Vamos a imprimir el limón. Tú me preguntaste si iba a quedar muy... Cítrico, no muy fuerte, no. Vamos a quitar un poco de limón. Aceite de ajo. Exactamente. Y bien caliente, ¿para qué? Para que haga un tipo de cocimiento aquí, en el pescado que tienes aquí. Sí, aquí ya está preparado con todo. Sí, pero este ceviche es un ceviche que es típico de la Baja California. O sea, no es ni de... De snapper. Y es de cabrilla. O sea, es, no hay otro pescado, ni pochito, ni potete. No, no, no hay otro pescado. Es cabrilla, 100% cabrilla. Pero es de snapper. Sí, sí, pero para que sepas que usualmente es cabrilla. Cabrilla. No le des a nadie. Okay, so what he's saying right now is that he actually just went and got like really a lot of onions with some oil on a grill. With, I mean, garlic with some oil, and it actually and he grabbed a little bit of oil and poured it into the fish that it's already cooked with lime, and that's how he's making the Baja style ceviche. It's a little bit different than everywhere else. Estamos haciendo pesca. I love ceviche. It's good to cook because this is strong meat. Estamos haciendo pesca, dile. Pruébenlo. ¿Está bueno? That's good. To this side. They like Mexican payagra. Nos acostumbramos nosotros mucho, no mucho, nos acostumbramos nosotros a los sabores. Que el sashimi. No, no, no. El ceviche de la Baja California tiene que ser de cabrilla, no es ni de cubina, la verdad está bien bueno. Ni de dorado, ni de marlin, no. Es diferente, cabrilla. Está bueno. Porque era lo que era la especie que predominaba en la Baja California. Cuando yo estaba morrito, y yo estaba chiquillo, 7, 8 años. En la Baja California, cuando íbamos a pescar, lo que pescábamos era una cabrilla. No grandota, pues como ahorita los parguitos así. Sí. Chiquita, la más grande de 600, un kilo. Pero eran cabrillas de las cafecitas pintas. Siempre era la, exacta, era la especie que siempre se capturaba aquí, en todo el litoral de la Baja California. Entonces, ceviche, cabrilla. Taquitos, cabrilla. Era cabrilla, pues. Esa es la información. Es como la historia, ¿no? Very good. It's different flavor. Es como la historia, es como algo de historia y algo de gastronomía, todo lo que vivimos nosotros en todo lo que es la Baja California. Then he squeezed it out, and then he put a little bit of oil with garlic oil. Lemon and lime. No, lime. Only lime? Yes, only lime.
pruébelo a ver qué onda. La Liz. A ver qué dice la Liz. Cuando quieras que haga. Pasa la prueba. Ponme un poquito de agua, ¿no? ¿Quieres habanero? ¿Dónde? Oh, para. Yo también quiero un pedacito. ¿Grueso o delgada? Delgaditas. Así como le quitas a ti. Okay, so so far it's been a great night. We've been having a feast and having a few shots and an alcohol with our friend David. Yeah. This actually, Villa, what's the name of it? Casa de los Sueños. Casa de los Sueños. Casa de los Sueños. You can go on Airbnb and actually rent this villa. You can see a few pictures, and it's a beautiful villa that you can actually spend the night here. And it's been just awesome. Thank you very much for watching. I hope you guys really like this video. Make sure you subscribe and hit the little bell button underneath. See you guys next time. Peace. We're friends.